Ya se encuentra con nosotros Lauri Cristina García Dueñas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Lauri, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Ernesto. Buenos días desde San Salvador, El Salvador. Órale, muy bien. Gracias, gracias, Lauri Cristina. Pues hay un trabajo periodístico que nos ha encantado, Ana Argelia Marcelli, La maternidad como valentía, esta nota que está publicada también en pie de página y que usted puede acceder a leerla. Y es una historia de esas que, pues, cuando uno dice la maternidad como valentía, pues, ¿a qué le suena? Pues, ahorita eso es precisamente lo que le preguntamos aquí a Lauri, que nos haga la traducción para que le explique a la gente, y más ahorita en un momento más le vamos a pegar la liga para que puedan acceder directamente a este hermoso trabajo periodístico. Adelante, Lauri. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Pues estamos muy contentas desde Alaraca, El Salvador, desde La Otra Diaria, Chile, y desde Pie de Página, México. Yo personalmente estoy muy contenta por este trabajo de periodismo colaborativo que hemos estado fraguando desde febrero, les cuento. Gracias a Daniela Rea y a Carolina Rojas, mis colegas periodistas, pues tenemos en página este proyecto colaborativo que se llama Yo Crío, Cuidadoras en Primera Persona, y lo lanzamos el 25 de noviembre, en esta fecha tan importante para las feministas, para las mujeres, para la sociedad en conjunto. Lo lanzamos porque nuestro objetivo primordial es poner en la agenda mediática, en la agenda política, este trabajo invisible y esta opresión estructural que son los trabajos de cuidados, la feminización de los cuidados y el trabajo muchas veces, como dije, invisible, invisibilizado, normalizado, que hacen las madres y las cuidadoras. En el caso del reportaje que mencionaste, y es algo que se está trabajando en México, en Chile y en El Salvador, pues son tres países con una historia reciente, llámese siglo XX, de profundas desigualdades sociales, de conflictos sociales y bélicos. Y por ejemplo, en el caso de Daniela Rea, ella escribió sobre las familias mexicanas que acogen migrantes centroamericanos y de otros países. La colega Carolina Rojas escribió sobre una historia también muy pegadora, sobre una mujer que fue separada de su madre y de su familia en 1975 durante la dictadura chilena, y cómo ella buscó a su familia y se reencontró con su familia y reescribió su propia maternidad gracias a este reencuentro. Y en el caso de la historia que a mí me tocó contar, la historia de Ana Argelia, pues es una historia que yo hace mucho tiempo quería contar, y se la resumo así. En 1991, en los últimos combates de la guerrilla salvadoreña con el ejército salvadoreño, cae en combate una mujer llamada Leila Quintana, de entonces 21 años, cae en combate. Y su madre, desde entonces, que ya contamos hace 31 años, pues se ha dedicado a guardar su memoria, porque esta muchacha que cayó en combate era poeta. Y esta historia de Ana Argelia, pues es una historia que cuenta la infancia de esta madre, una infancia de pobreza, pero también de deseo de educarse, de cómo repite la historia de su propia madre, de cómo ella se compromete en un sindicato de maestras, cómo sus hijas se convierten en guerrilleras, cómo pierde a su hija, cómo reconoce en una fosa común el cuerpo de su hija y cómo dedica los últimos 31 años de su vida a la memoria de su hija, y también ayuda, se responsabiliza de la crianza de uno de sus nietos. Entonces esa es la historia, y estamos invitando
a las, los y les televidentes, pues a leernos, y no solo a leer estos tres materiales, porque también tenemos preparados otros cuatro materiales más, cinco, que vamos a seguir subiendo, sino a reparar en este trabajo, que no debería ser solamente de las mujeres, y es el trabajo de cuidados, el trabajo de la crianza, el trabajo del sostén diario, de los trabajos no remunerados del hogar. Y pues estamos muy contentas, porque hemos estado fraguando este trabajo durante mucho tiempo. Y eso podría contarles por ahora. Y que nos lean, que nos lean mucho. Claro que sí, pues muchísimas gracias. De hecho, sí, tuvimos la entrevista con Daniela Rea, así que pues ahora tiene usted y tenemos el privilegio de estar con Laura y Cristina García Dueñas. Bellísimo este trabajo periodístico que además pues son bocanadas de aire luego en estos países tan convulsos que tenemos, que no vienen mal estos destellos en la oscuridad, mi querida Laura y Cristina. Así que te mandamos un fuerte abrazo y gracias. Seguimos al habla. Hasta pronto. Hasta pronto.